nuevo en Caparroso, hemos venido para conocer a otra de nuestras personas extraordinarias, Luis Pascual. Un chico que tiene la sordera por una enfermedad desde los 2 años, que lleva 2 implantes cocleares y que esto no le ha impedido ser un campeonísimo andando en bici. La verdad es que tiene una cantidad increíble de trofeos, con lo cual ha andado mucho, mucho, mucho. Vamos a conocer a Luis, a ver qué nos cuenta. Luis. Hola. ¿Qué, verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí andamos. Venga, hemos venido a ver qué nos cuentas de todo esto que estamos haciendo. Muy venga, bien, adelante. Venga, vamos, pasa adelante, pasa. Bueno, pues ya nos hemos instalado, nos hemos colocado tranquilamente y así vamos a poder hablar con Luis, que ahora os lo presento formalmente. Luis. Hola, ¿qué tal? Encantado. Y vamos a intentar que nos cuente él mismo todos sus asuntos, de cuáles han sido las dificultades que ha tenido en su vida y los éxitos, por otra parte. Así que vamos a empezar a hablar con él. ¿Qué nos cuentas, Luis? Pues bueno, yo he tenido una serie de dificultades a lo largo de mi vida y una de ellas, la primera de todas, es un poco el problema que tuve con el tema de la audición. Yo a los 2 años, yo nací oyente, nací como cualquier otro niño normal, pero a los 2 años tuve un problema de audición, como digo, y me quedé sordo profundamente. ¿Qué enfermedad fue? ¿Qué pasó? Pues la verdad, la enfermedad exacta no sé cómo es, pero lo que me pasó fue que tuve una sepsis que me afectó a los dos oídos. Ajá. Y claro, mis padres detectaron que no recibía bien las llamadas y que no recibía muy bien, digamos, el entorno de claro, fuera claro, de mí. Claro. Y me llevaron al médico y me detectaron eso, que tenía una sepsis y me quedé sordo. Una sepsis es una infección diseminada por la sangre que afecta a todo el cuerpo. Es la infección más grave que existe, más que una meningitis, ya que el sistema defensivo en la meningitis ha sido capaz, al menos, de aislar la infección en una zona del organismo, aunque sea la más delicada. Suele aparecer a partir de una infección banal, faringoamigdalitis, herida, o como complicación de otras infecciones graves, meningitis, neumonías, mastoiditis, sinusitis, celulitis, peritonitis. A la pregunta, ¿esto podría haberse evitado? La respuesta es no. En esta vida hay cosas que dependen de la buena y la mala suerte. La única prevención razonable para evitar la sepsis es la vacunación, ya que la mayoría de los gérmenes causantes de sepsis tienen hoy en día vacunas disponibles. Neumococo, meningococo, haemophilus. No tienen una efectividad del 100%, pero reducen las posibilidades de padecer una sepsis entre un 70% y un 90%. ¿Y cuándo te pusieron el primer implante? ¿Cuándo empezaron? Bueno, se dieron cuenta ya de muy pequeño lo que te ocurría y entonces empezó todo un camino, imagino, para llegar a que tú pudieras oír como oyes hoy en día. Pues sí, la verdad que han sido años de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de subir, en este caso a Pamplona y a otros sitios, a logopedias, a hacer que intentara que pudiera oír bien y en efecto pues poder hablar normal y escuchar bien, que al fin y al cabo es lo importante, ¿no? De un sordo, pues el ser un oyente más. Claro, tú eras tan pequeño que tampoco te enterabas mucho de lo que pasaba, ¿no? Quiero decir, de tan pequeño no sabías lo que estaba pasando, no sabías lo que podía suponer para tu entorno familiar, que sería un poco de caos también, ¿no? Eso te vas enterando cuando ya empiezas a tener un poco más de conciencia y eso, pero al principio pues no eres consciente de lo que te pasa al 100%, ¿no? Uh-huh. Y externamente, por ejemplo, mis padres sí pueden decir pues que lo pasaba mal y demás, pero yo así no era consciente, no me acuerdo ni tengo... Claro, ellos sí que tendrán recuerdos de decir el jaleo que les habría supuesto subirte a Pamplona, como dices, a los tratamientos y todo eso, ¿no? Pues sí, ha sido un esfuerzo para ellos importante, ¿no? Pues sí, sí, un sacrificio de dejar muchas cosas de lado por momentos y dedicarse, pues en este caso, a su hijo y en todo lo bueno para él. ¿Con cuántos años recuerdas tú que empezaste a oír? ¿Que te pusieron el primer implante y que empezaste a oír?
Pues me operaron a los 2 años. A los 2 años me pusieron el primer implante y el segundo me lo pusieron a los 10 años. O sea, desde los 2 hasta los 10 estuve oyendo solo por un oído. Ajá. Y a partir de los 10 años oigo por los 2. Ahí ya fuiste más consciente de lo que pasaba, ¿no? Sí, cuando la segunda vez que me operaron ya vi realmente hasta dónde podía llegar, el alcance que tenía la operación y demás, porque al fin y al cabo pues es una operación seria. Ajá. Y a partir de ahí pues he notado sobre todo pues que oigo mucho mejor. Oigo mucho mejor, sí. A raíz del segundo implante oigo muchísimo mejor. ¿Qué es un implante coclear? Un implante coclear es un dispositivo médico electrónico que sustituye la función del oído interno dañado. Al contrario que las prótesis auditivas, que amplifican el sonido, los implantes cocleares realizan el trabajo de las partes dañadas del oído interno, cóclea, para proporcionar señales sonoras al cerebro. ¿A quién puede ayudar? Los implantes cocleares pueden ayudar a personas que tengan hipoacusia de moderada a profunda en ambos oídos, que obtengan apenas o ningún beneficio de las prótesis auditivas, que obtengan una puntuación del 50% o inferior en pruebas de reconocimiento de frases realizadas por profesionales de la audición en el oído a implantar, o que obtengan una puntuación del 60% o inferior en pruebas de reconocimiento de frases realizadas por profesionales de la audición en el oído no implantado o en ambos oídos con prótesis auditivas. Muchas personas tienen implantes cocleares en ambos oídos, bilaterales, como el caso de Luis. Oír con ambos oídos puede mejorar su capacidad de identificar la dirección de la que proviene el sonido y separar los sonidos que desea oír de los que no. ¿Qué te supuso el segundo implante cuando ya eras un crío de 10 años y de repente empezar a oír todo? ¿Qué fue eso? Pues eso fue un caso curioso que cuando me lo pusieron fue como si me pusieran un amplificador, ¿no? Externamente ahí que digas cuánto oigo, ¿no? Por de repente, ¿no? Y me acuerdo incluso que allá, cuando me lo pusieron en la clínica, me mareé. Ah, ¿sí? Me mareé porque fue algo que no había oído nunca, ¿no? Hasta los 10 años. Y por ese oído, a partir de los 10, puedo oír. De hecho, el oído tiene mucha intervención en el asunto del equilibrio y el mareo, y entonces igual tu cerebro había hecho una compensación hacia un lado y en cuanto se despejó el otro, todo se tiene que reequilibrar, ¿no?, en la cabeza. Claro, al fin y al cabo todo, como dices, tiene que estar equilibrado, y si una parte la tienes muy desarrollada y la otra no, pues esa compensación al principio cuesta, ¿no? Y posiblemente fue lo que me pasó. Eso, y habrías, imagino, pasado unos días raros, ¿no? Sí, sobre todo al principio era cuando menos oía también. Ajá. No oía tanto como puedo oír ahora, por ejemplo. Ah, sí, ¿ha ido mejorando? Ha ido mejorando la cosa. También a raíz de trabajar mucho y de tratamientos y demás, no como el primer implante, pero sí que tengo una audición, digamos, buena alta. O sea que es una cosa que mejora con el trabajo, eso no sabía yo. Pensaba que el implante era on-off. No, mejora. ¿Eh? Al final, toda la vida es trabajo y si quieres mejorar tienes que esforzarte día a día, ¿no? No, y no sabía. Y yo pues me acuerdo, ahora ya no, pero antes más pues hacía trabajo de oír solo con un implante en un oído, pues para fortalecer, digamos, la parte débil, ¿no? Y así pues poder equilibrar las balanzas, digamos, ¿no?, de un oído con el otro. Bueno, lo más importante de esta parte es que tú realmente haces una vida normal, ¿no? Porque esto no te ha impedido hacer una vida como cualquier otra persona. Ha sido una dificultad en tu niñez, pero una vez que ya eres adulto, haces una vida casi completamente normal. Pues sí, la verdad que sí. Yo he hecho a lo largo de mi vida pues la vida que puede hacer uno más. He hecho deporte, al principio hacía fútbol, luego ciclismo. He estado estudiando, he ido a la escuela, al instituto, luego a la universidad. Eso. En ese aspecto he llevado una vida normal. Gracias a Dios, dentro de las limitaciones que he tenido, he podido solventar como he podido y tirar para adelante. Eso, no has tenido, claro, como otra gente que tiene problemas de movilidad, que le suponen cosas mucho más serias a la hora de enfrentarse a todo esto. Tú ya oías bien desde los 10 años, casi bien, ¿no? Sí. Bueno, así que has llevado los estudios. Luis, además de haber acabado sus estudios en la UMNA de Innovación en Procesos y Productos Alimentarios, pertenece a la Asociación de Amigos del Cristo de Caparroso, lo que le permite conocer y contarnos cosas muy interesantes sobre este lugar.
Estamos aquí en un sitio que me gusta a mí mucho, que es en el Cristo, concretamente. Aquí se puede ver todo el pueblo de Caparros, hay unas vistas bastante bonitas. Lo que es la antigua parroquia de Caparroso, de Santa Fe, y es un edificio que es del siglo XIV y la verdad que ahora pues está bastante fastidiado, digamos, ¿no? Está completamente en ruinas. Esto ha sido fortificación de Caparroso y a lo largo de los años y de los tiempos pues fue también defensa digamos, del Reino de Navarra. Y también para los caparrosinos ha sido también un símbolo, ¿no? A lo largo de todos estos años, cada vez que veías el Cristo, pues te suponía un orgullo grande. Y ahora pues lo que estamos intentando, yo personalmente estoy metido en una asociación de ayuda y de defensa de rehabilitación del Cristo, que se llama la Asociación de Amigos El Monumento del Cristo, que lo que estamos intentando es conseguir un poco pues subvenciones de todo tipo pues para que esto por lo menos que se mantenga un poco lo que hay y poder hacer renovaciones de todo tipo, ¿no? Y ayudar a que esto pues que no se caiga, ¿no? Porque la verdad que el deterioro que tiene hoy en día es bastante grande. También hay una parte en la que hablamos de un poco cómo es la legislación en cuanto a la accesibilidad y un poco cómo está la sociedad, cómo la sociedad enfrenta la accesibilidad. Si es algo real, si realmente todo se piensa para hacer todo el entorno social accesible a la gente o no. Y estoy encontrando gente que me dice que le parece que no, que realmente no se trabaja en todo. Bueno, hay de todos, ¿no? Hay de todo, como todo en la vida, digamos que nos podemos encontrar situaciones en las que nos es más fácil, digamos, el poder hacer lo que uno quiere, aparte de trabajo y de esfuerzo y demás, pero también hay otras vías que no puedes hacer, bien por motivos económicos, por motivos de lo que sea, ¿no? Pero sí que, o sea, yo, en lo que a mí me respecta, en ese aspecto hemos tenido mucha suerte y hemos podido hacer realmente todos los tratamientos, todo lo que se nos ha propuesto, lo hemos podido llevar a cabo, gracias a la ayuda de mis padres fundamentalmente. Ya sabes que hay gente que la palabra discapacidad no le gusta nada, porque no eres menos capaz. Efectivamente, todo el mundo tenemos nuestras limitaciones. A mí me gustaría medir 2 metros y jugar a baloncesto, y tú tienes casi 2 metros y has andado en bici como un animal. Entonces, cada uno tenemos nuestras fortalezas y nuestras carencias, y la tuya es una más, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Al final, todo en la vida, todos tenemos nuestras cosas, ¿no? Y sí, yo he tenido suerte también de poder hacer el deporte que me gustaba, que era la bicicleta, y al final te quedas con las cosas buenas, ¿no? Sí. También hay cosas malas, pero te quedas al final con lo bueno. Bueno, la parte más importante, que era la más interesante para nosotros. Yo he entrado en el garaje de tu casa y he visto una cantidad de trofeos que me he quedado pajarico. Bah, pero eso de cuando era pequeño, la mayoría. Cuando veo de las categorías inferiores y eso, pues sí, conseguías muchos trofeos. Pero luego ya la cosa se complica cuando avanzas en la categoría. Bueno, tú anduviste mucho en bicicleta, ¿no? Hasta el nivel de aficionados, que es el nivel top justo antes de dar el salto profesional. Y hasta ahí ha sido, bueno, como un tiro, ¿no? Sí, bueno, la verdad que he tenido una progresión más o menos buena hasta aficionados. He podido conseguir grandes victorias y eso en juvenil, sobre todo. Pero bueno, en aficionados, pues digamos que ahí la gente que ya entra en aficionados, pues ya es otro mundo. Ya ahí es todo mucho más serio, sí. Ya no es tan como un hobby, ya te lo tomas más como una profesión. Hay mucha gente que solo se dedica al deporte en esas edades. Sí. Yo estudiaba también, hacía las dos cosas. Y entra el mundo de la dieta, los recuperantes, ¿no? Sí, estamos ahí las restricciones y digamos, el llevar todo a raya al milímetro en cuanto a alimentación, peso y entrenamiento, ¿no? ¿Se usa el carnet también en aficionados o no? Nos dan licencia. O sea, el carnet biológico este que se usa para profesionales. No, tanto ya no. No se llega, ¿no? Pero tienes control. Sí, pero sí se hace controles antidoping y eso en algún campeonato de España que he llegado a hacer y eso sí he hecho.
Como muchos recordarán, en el año 2015 Luis sufrió un aparatoso accidente que le produjo un montón de fracturas y le tuvo bastante tiempo hospitalizado. Como podemos comprobar, afortunadamente se encuentra totalmente recuperado. Bueno, pues como estamos viendo, lo que más nos interesaba es que Luis es una de nuestras personas extraordinarias porque él superó todos los problemas que le cayeron en la vida y lo que hizo fue desarrollar su gran afición, además de sus estudios y su carrera, andar como un tiro en la bicicleta. Así que para nosotros, un titán, desde luego. Bueno, pues muchas gracias, agradece. Bueno, te voy a dar una sorpresa de una cosa curiosa. Seguramente no sabes que yo soy un piloto licenciado de drones y entonces voy a darte un paseo con unas gafas que tengo. Vamos a dar un paseo por el aire sin despegar los pies del suelo. Joder. Así que, ¿te apetece? Sí, pues encantado, estoy deseando. Pues vamos a ello. Bueno, pues mira, el propio despegue ya te va a aparecer. Es directamente que se ha dejado para arriba. Ah, me puedo girar cuando quieras. Sí, porque no se mueve. No estás en una parte. Bueno, ya hemos vuelto, hemos estado en el Cristo dando un paseo chulísimo y claro, a mí todos, casi todos me parecen chulos, este ha sido muy bonito. Pero le voy a preguntar a Luis, ¿qué te ha parecido el paseo? Pues ha sido algo fuera de lo común a lo que venía haciendo habitualmente, ¿no? Ha sido una experiencia muy buena, el ponerme ahí en piloto, como si estuviese pilotando un dron y eso, la verdad que ha sido una experiencia muy recomendable. Una cosa chula, ¿no? Como que vas por encima del río, hemos hecho un buen rato y ha sido bonito, ¿no? Sí, sí, por la Peñarroya, hemos visto el pueblo, hemos visto el Cristo desde arriba, desde todas las perspectivas y la verdad que me ha gustado mucho, oye, me ha gustado. De paso, habéis visto que Luis nos ha estado contando muchas cosas que no sabíamos de esa zona, así que ha sido un completito.
Bueno, y entonces te vamos a pedir para terminar una cosa. ¿Qué consejo darías tú a toda esa gente que tiene alguna dificultad y se siente un poco retraída, que está triste, que le cuesta salir? ¿Qué les dirías tú para animarles a que se pongan en marcha? A que su vida ha cambiado, pero es una nueva vida y hay que enfrentarla. ¿Qué les dirías? Pues básicamente lo que les diría a toda aquella gente que lo está pasando mal o que tiene problemas de cualquier tipo es que no se rindan, que luchen, de verdad, que se rodeen de un buen grupo de gente, tanto de familia como de amigos, porque eso a nivel psicológico es mucho. Y luego también, pues que si uno quiere hacer lo que quiere en la vida, yo creo que se puede. Y bueno, y al fin y al cabo, todo en la vida es trabajo y constancia y se puede, de verdad que se puede. Una buena lección para quien quiera recogerla. Luis, encantado, muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ti, Miquel.